realidad le reiría es la técnica solamente, hemos utilizado en este caso. Esto es en el marco del Vicente para darle visibilidad, quiso ser nuestro regalo para los 150 años de la ciudad. Te cuento un poquito el proyecto. Yo como escultora y artista postulé el año pasado a una beca al Fondo Nacional de las Artes, que es, bueno, salió seleccionado, y a partir de ahí entonces comienza el proyecto, un proyecto que data de muchos meses, un año puntualmente. Él consiste en armar un grupo de escultores para inclusivo, digamos, para sumar gente que quizá nunca tuvo un acceso al arte como lenguaje y como posibilidad laboral en realidad también. Concretamente para este trabajo, para esta producción que estamos concluyendo en este marco, participaron chicos de Nuevas Oportunidades y de la Escuela Granja. Y también algunos pibes que de manera independiente, a partir del conocimiento a través de los referentes barriales con los cuales yo tomé contacto, entonces ellos han estado viniendo. Es decir, no es que fue institucional, digamos, solamente Nuevas Oportunidades y la Escuela Granja, sino que también se sumaron, por ejemplo, viene Gastón, que vive en Barrio San Nicolás y forma parte del grupo. Estamos haciendo una referencia también a una historieta que se publicó en la ciudad de Villa María en el año 87 y fue reeditada en el 2009 en el diario de Villa María, cuyo dibujante fue Monkey, un amigo y artista que bueno, ya no está, pero nos dejó su enorme obra. Y entonces la idea fue tomar la imagen que él, para una de esas historietas que se llamó El Viejo Villa, hizo de Ocampo. Lo que vemos aquí a la izquierda es la caricatura de Ocampo creada por él. Entonces nosotros la replicamos, la recreamos en hierro. Y del otro lado, por cierto, esto tiene como un lenguaje de historieta, este relieve. En la otra viñeta de allá están los chicos, son como también caricaturas de ellos o síntesis, digamos, un esquema. Ahí es donde ellos trabajaron también con su propia imagen, un poco humorísticamente, obviamente. Y en el medio hay un texto, es decir, un diálogo, un poco en rima, que es, el concepto es el diálogo entre el pasado y el presente.